parceros, bienvenidos a un nuevo motovlog. Sí, señores, hoy vamos, bueno, primero vamos a dejar pasar a la gente. Vamos a dejar que pasen y ahí sí. Bueno, parceros, bienvenidos a este nuevo motovlog. Parce, hoy voy a ir a chismosear una actividad que están haciendo y a dar una vuelta principalmente. Hace rato no salgo así en la moto, entonces pues nada, vamos a darle hoy. Ay, verdad que hoy por acá. La costumbre es que siempre sigo derecho. Tengo ganas de salir por la séptima el día de hoy. Hace mucho no lo hago y tengo como ganas. ¿Será que hay mucho tráfico? Vamos a ver, vamos a probar. Vamos a irnos por la séptima a ver qué tal nos va el día de hoy. Hace mucho no subo hasta la séptima acá por la 170. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver qué tan cambiado está esto, porque me imagino que está recambiado. Parce, estoy es como sin gasolina. Yo espero encontrar una estación por allá arriba. Parce, subir por acá me trae recuerdos, por ejemplo cuando trabajaba con el ingeniero y subía por acá, primero por la ciclorruta en bicicleta y después en el carro de él subíamos a toda por acá. Será muy bacano. Parce, claro, esto está recambiado. Cuando yo, las últimas veces que pasé por acá, esta clínica apenas estaba en construcción y yo creo que ya estará hasta en funcionamiento. Sobradísimo, qué bonito se ve. Bueno, un poquito de trancón, pero no pasa nada, eso no pasa nada. Bueno, hemos llegado a la séptima. Uf, parce, hace mucho no pasaba por acá. Bueno, fuímonos. Bueno, espero encontrar una estación de servicio Terpel. Vamos a darle. Bueno, para los que no conocen, esta es otra salida de Bogotá. Esta salida pues es hacia el norte, entonces esto es paralelo a la autopista norte. Entonces si usted no quiere salir por la autopista norte, puede salir por acá, sale por la carrera séptima. Esta es la carrera séptima. Esta vía va a conectar con Chía. Allá sale a la principal, que sale la autopista norte, llega uno ahí al puente. Ahí a ese punto va a llegar a uno por esta vía. Lo único malo acá es que vean, acá esto se vuelve un cuello de botella. Entonces acá toca llenarse de paciencia para pasar esto. Vamos a ver hasta dónde va el trancón. Yo recuerdo que el trancón acá siempre iba como hasta acá, hasta pasar la subida al... ¿cómo se llama este barrio acá arriba? Pero creo que es Lijaca, no estoy seguro. Y el Verbenal hacia abajo. Pasando eso, creo que ya no hay trancón. Vamos a ver. Bueno, acá el trancón continúa. Vean, creo que el trancón es pasando este lado. Oiga, quiero hacer un video un día de esto subiendo por acá y saliendo a la Calera. Por acá no puede salir a la Calera. Ese video sería bacano hacerlo. Vamos a ver si en estos días saco el tiempito y lo grabo y les muestro, muchachos, para que conozcan esa ruta los que no conocen. Aunque siento que ya es una ruta muy conocida, mucha gente se manda por ahí y ahorra mucho trancón. Uf, parce, ya encontré dónde tanquear, afortunadamente. Ahí está la bomba Terpel, que no me quiero ir tan bajito de gasolina. O sea, con la gasolina que tengo voy y vuelvo, pero no me gusta andar la moto con tan bajita de gasolina. Chun, 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 chun. Esperemos que salga buena. A mí me gusta tanquear en Terpel, siempre me ha gustado. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, como les decía, esta es la carrera séptima, ya saliendo de Bogotá. Esto ya, este es el último barrio de Bogotá prácticamente. Obviamente Bogotá continúa, pero acá es el último barrio. Este es el último barrio como popular de Bogotá. Más adelante sigue siendo Bogotá, pero ya no ve uno así como tal el barrio. Ahí son unos condominios muy lujosos, que son Torca, Yerbabuena, todo eso. Yo he tenido la oportunidad de ir por allá, parce, eso es una cosa de locos. O sea, vivir a ese nivel de tranquilidad allá en la montaña me parece una belleza.
pasa. La autopista debe estar trancada para entrar porque viene mucho carro por este lado. Hoy es viernes, ¿sí? Hoy es viernes, son las... Parce, ¿qué hora es? Son las 3:43 de la tarde. Bueno, si de por sí los viernes el tráfico es un poquito más pesado. Pero pues nada, la idea es darnos un vueltón y pues nada, vamos a disfrutarnos de este caminito. Parce, uno por estas vías así se siente de paseo. Qué bacano. Voy a tratar de salir más seguido por acá. Vean que pues hasta el momento, hasta acá, la vía está chévere. No hay mucho hueco, está parejita. Entonces está bacana. Obviamente no sale uno tan rápido como por la autopista norte. Ustedes han visto que pues por la autopista norte yo salgo mucho más rápido. Pero está chévere. Oiga, vean, hasta apartamentos están construyendo por acá. Vea pues. Una vez tuve la oportunidad de venir hasta a este restaurante. Es como una hacienda. Parce, de las carnes más ricas que me he comido. Me invitaron de Mercedes-Benz. Nos invitaron a un lanzamiento de una camioneta y estuvimos ahí, parce. De los mejores almuerzos que me he pegado, pero ese día había una tormenta brava. Es más, de eso tengo video en YouTube. Si quieren ver el video, busquen ahí en mi canal de YouTube. Fue, si no estoy mal, fue mi primer vlog. Porque en ese momento yo no hacía vlogs en moto. Yo hacía vlogs de... hacía tutoriales de fotografía, parce. Bueno, acá es la entrada al Club Compensar. Vean, acá es una de las entradas a esos condominios. Donde está la sabana. Bueno, ¿sí ven? Por ahí se suben, por allá, todas esas cosas que están en la montaña. Esa es una de las entradas. Vean, desde acá se alcanzan a ver algunas de las mansiones. Uf, parce, es que de verdad, hay unos vivideros muy buenos por allá arriba. Vean esa casita nomás, qué belleza. Bueno, acá ya la vida se pone chévere, pero voy a hacer una paradita a ver yo para dónde es que voy. Vengo para una pista que no conozco. Bueno, dice que estoy a 4 minutos 3.7 kilómetros. De la séptima ya está muy bacano. Qué bacano, ojalá algún día la vía esté así, hasta bien, hasta el codito, hasta allá, hasta Bogotá. Ya vamos a darle acá suave. Ah, ya vi el letrero. Chun, chun, chun. Me han vengado a este evento de giro. Parce, si será por acá, creo que sí. Bueno, parce, vamos a ver cómo vamos a parquear acá, porque me preocupa que la moto se entierre. Me preocupa bastante. Ah, no, quedamos, fue melos. Bueno, parceros, ya llegamos. Vean, ya están por allá. Llegué tarde, tenía que llegar a las 3:30, pero la verdad se me hizo re tarde. Vamos a ver con qué nos encontramos por acá el día de hoy. Bueno, muchachos, este evento prácticamente es para mostrar esta moto, que es la nueva X-Pull 200, que ahora viene 4 válvulas. Entonces, pues hoy van a tener estas motos para probar acá en esta pista. Vean, acá la gente ya está haciendo la fila para poder hacer el tema del test drive. Parce, yo les confieso que esta moto en algún momento me gustó mucho, pero no tuve la oportunidad de probarla. Y ahora parece que va a haber la oportunidad de hacerlo.
Y qué chévere que ahora pues vamos a probar la que ya viene más full en tecnología. Mejor dicho, vamos a averiguar un poquito de ella y voy a tratar de mostrarles más a detalle la moto. Parceros, si les gustaría ver un review más a detalle de esta moto, donde les cuente las principales... los principales cambios con respecto a las generaciones anteriores, déjenmelo saber en los comentarios y hacemos el video. Bueno, muchachos, ya arranco. Eso fue todo por hoy, parceritos. Pues gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video. Así que, chao, chao.